Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial a todos los asistentes, a todos los representantes de los municipios, departamentos y ciudades que nos acompañan en este espacio de sensibilización de la arquitectura, del habilitador de arquitectura. En 5 minutos estaremos dando inicio. Vamos a esperar 5 minutos a los demás, a que lleguen los demás asistentes. Y estaremos empezando el desarrollo del contenido de este evento de habilitación de arquitectura empresarial. Bueno, muy bien. Nuevamente, un saludo, un especial saludo a todos los asistentes que representan las entidades municipales, departamentales y distritales en este evento de sensibilización del habilitador de arquitectura. Aquí vamos a hablar específicamente de arquitectura empresarial. Antes que nada, pues notificarles que en el link que ya está en el chat, pueden descargar todo el material referente a la presentación y referente al producto tipo que se debe desarrollar referente a catálogos de sistemas de información, ¿sí? Entonces ya pueden darle clic al chat y pueden descargar estos dos elementos para que puedan empezar a desarrollar su catálogo.
Quiero recordar algunas normas antes de la sesión. Por favor, mantener apagados los micrófonos y las cámaras para mejorar incluso la transmisión del evento. Vamos a tener una dinámica de preguntas. Inicialmente, cuando se vaya desarrollando esta sesión, este evento, la idea es que las dudas que tengan las vayan escribiendo en el chat. Y los compañeros que tengo como panelistas van a dar respuesta a cada una de esas preguntas que ustedes vayan haciendo. Vamos a hacer pausas en el transcurso del desarrollo del evento y la idea es que algunas de las preguntas me las haga llegar para que yo las pueda contestar en vivo. ¿Listo? En este momento también no olviden diligenciar el formulario de asistencia, ¿sí? Van a compartir en el chat el formulario de asistencia. La idea es que lo diligencien y la idea es que con esto también sumen puntos para que se apunten a la certificación como líderes en transformación digital pública. Bueno, también recordarles el programa que estamos en este momento, que está impulsando el Ministerio de las Tecnologías de la Información, Máxima Velocidad 2020. Entonces, la idea es que se inscriban a los retos. Nosotros, el equipo de arquitectura, la idea es que los estemos apoyando en unos posteriores talleres para que ustedes primero se apunten al reto y segundo, nosotros los acompañemos a desarrollar esos productos tipo que necesitan abordar para dar los primeros pasos en lo que respecta a transformación digital. Entonces, la idea es que soliciten un token, los que todavía no sepan cómo es la dinámica de esta participación de los retos. Soliciten un token al correo máxima velocidad arroba minti.com.co, accedan a la plataforma. Diligencien el formulario y una vez diligencien el formulario, pues se escriban y den solución a los diferentes retos. Listo, muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Nilson Fuentes, soy ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en construcción de software. Llevo más de 12 años de experiencia trabajando en áreas de tecnologías de la información. Ejerciendo los roles de arquitecto empresarial, arquitecto de solución y arquitecto de software. Yo voy a ser el panelista que los voy a estar acompañando durante estas 2 horas para hacer la sensibilización de lo que todos conocemos como arquitectura empresarial, ¿sí? Hemos diseñado un contenido para que más que sensibilizar, más que socializar conceptos, que incluso los podemos encontrar por internet o los podemos incluso encontrar en la guía. Las guías que provee Mintic, la idea es que con un caso práctico, con un caso muy, muy, muy cercano a la vida real, entendamos qué elementos compone una arquitectura empresarial y cómo se relacionan esos elementos a medida que nosotros empecemos a desarrollar esta arquitectura. Entonces, en el primer, este contenido, en este evento, va a estar partido como en 3 partes. La primera parte va a ser el caso de estudio de una entidad. La segunda parte es vamos a reforzar o vamos a repasar varios de esos conceptos basados en el caso de uso que acabamos de desarrollar. Y como tercero, la idea es que hagamos un taller para desarrollar aquí en línea el producto tipo de catálogo de sistemas de información, ¿sí? Para que ustedes vean en vivo cómo se diligencia ese catálogo y, bueno, qué significa cada uno de esos campos que indica la plantilla del catálogo. Entonces, abriremos espacios intermedios para preguntas. La idea es que algunas de esas preguntas me las hagan llegar aquí mis compañeros para yo contestarlas aquí en vivo con todos ustedes. Entonces, pues, sin más preámbulo, damos inicio al contenido del evento. Antes de empezar a abordar de forma directa el concepto de arquitectura empresarial, vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar a entender por lo más básico y es qué es lo que significa arquitectura, cuál es el concepto genérico de arquitectura. Aquí tenemos, cuando pensemos en arquitectura, pensemos en un conjunto de elementos. Las interrelaciones de esos elementos y los factores externos
que influyen el diseño, el comportamiento y la evolución de esos elementos y sus relaciones. Entonces, tratémonos de aprender bien este concepto porque lo vamos a repasar y lo vamos a aplicar en diferentes puntos de esta presentación. Todo lo que referimos al contexto de arquitectura aplica este concepto. Si hablamos de arquitectura de software, lo primero que se nos viene a la cabeza es componentes de software, sus interrelaciones y factores externos que influyen su diseño, comportamiento y evolución. En arquitectura de software, pues los factores externos fácilmente pueden ser los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, lo que llamamos atributos de calidad y principios de diseño y construcción de software, ¿sí? Si aplicamos este concepto a arquitectura de solución, los elementos serían sistemas de información o aplicaciones. Las interrelaciones entre estos serían lo que conocemos como integraciones, ¿sí? Los esquemas de intercambio de información entre aplicaciones. Y los factores externos serían muy parecidos. Los factores externos serían requerimientos funcionales, principios de diseño, arquitecturas de referencia que me guían el diseño de esta arquitectura de solución. Y en sí también objetivos como tal del proyecto. Ahora, ya sabemos que aplica para arquitectura de software, aplica para arquitectura de solución. ¿Cuál debería ser la definición que nosotros deberíamos darle de arquitectura empresarial? Lo primero que se nos ocurre es, pues es un conjunto de elementos, ¿cierto? Pero de una organización. Llámese una entidad pública, llámese una corporación privada o llámese una entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Digamos que a primera vista estos dirán ser los elementos básicos que nosotros percibimos a simple vista de lo que tiene una organización. ¿Sí? Entonces tenemos estrategia, procesos, tecnología, información y personas. Es como lo más perceptible que tenemos nosotros. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Cuáles serían esas relaciones entre esos elementos? Pues eso es lo que vamos a empezar a entender con el marco de referencia de arquitectura empresarial. ¿Cómo se relaciona la estrategia con los procesos? ¿Cómo se relacionan los procesos con la tecnología? ¿Cómo se relacionan los procesos con las personas? ¿Cómo se relacionan los procesos con la información y tecnología? Y muchas más relaciones, muchos más elementos. Lo vamos a empezar a entender más adelante con el caso práctico que tenemos diseñado. En una organización, el comportamiento de estos elementos y la relación de estos elementos es direccionada o es afectada por factores externos, tales como leyes, ¿sí? Decretos, resoluciones en sí, varias normas que me implican cambiar los procesos, me implica hacer cambios en la tecnología, me implica hacer cambios en cómo gestiono la información e incluso me implica cambios en la estrategia organizacional que tenemos actualmente. El comportamiento de los ciudadanos es otro factor externo que también nos obliga a cambiar esta dinámica, ¿sí? A medida que cambia el comportamiento de los ciudadanos, a medida que cambian las necesidades de los mismos ciudadanos, pues tenemos que empezar a hacer cambios en los procesos, incluso en las personas que atienden esos procesos, en la tecnología. En el tema que nos compete, por ejemplo, tenemos que ya aplicar en las empresas, dar los primeros pasos de la transformación digital. Primero, para satisfacer esas nuevas necesidades que están teniendo los ciudadanos. Y en corporaciones privadas, digamos que en una organización, cuando hablamos de organizaciones privadas, algo que influye mucho el comportamiento de estos elementos es el comportamiento del mercado, ¿no? Necesidades de los clientes, productos y ofertas de la competencia hace que las corporaciones estén cambiando a cada momento procesos, estén adoptando nuevas tecnologías, estén procesando la información de forma diferente y las personas también se estén capacitando de forma diferente. Entonces, esto es una perspectiva de muy alto nivel de lo que realmente es arquitectura empresarial. Retomemos el concepto genérico, conjunto de elementos, sus interrelaciones y factores externos que influyen el diseño, su comportamiento y su evolución. Si a esos elementos y a esas relaciones queremos darle un poco más de formalismo, ¿cierto? Podemos irnos al marco del modelo de arquitectura empresarial que nos ha proporcionado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿sí? Si buscamos en la guía, esto se llama realmente un metamodelo, que lo que nos indica es, mire, los elementos de una entidad pública, de una organización pública, son estos, ¿sí?
las interrelaciones son estas. Y como es, digamos que como aquí ya tenemos una complejidad grande de lo que es una organización o una entidad pública, la idea es que estos elementos los estemos segmentando por dominios, ¿sí? Entonces aquí vemos que en este modelo de arquitectura empresarial que propone MIT, los elementos de la arquitectura misional que corresponden a objetivos institucionales, metas institucionales, plan de acción institucional, procesos, capacidades, roles atendiendo esos procesos, servicios institucionales creados, canales que entregan servicios, todo este tipo de elementos está segmentado como arquitectura misional. También tenemos los elementos de arquitectura de sistemas de información, los cuales son sistemas de información y las funcionalidades que proveen estos sistemas. Asimismo, tenemos los elementos de información, que es entidades de información, sustantivos relevantes para el negocio, y queremos saber exactamente qué es esto. Entidades de datos, que componen esas entidades de información y flujos de información. También tenemos el dominio de apropiación y tenemos el dominio de seguridad y el dominio de infraestructura tecnológica, que también tiene unos elementos y una relación de esos elementos. Entonces, ahorita, más que explicar el concepto de cada uno de esos elementos, la idea es que miremos, tengamos una dinámica en la que, dada una meta y un objetivo institucional, nosotros miremos paso a paso cómo estos elementos se van relacionando entre sí para entregar unas capacidades y esas capacidades cumplan con una meta y un objetivo estratégico. Entonces, damos inicio como a la primera parte, a la primera dinámica de este evento, que precisamente es el caso de uso, un caso de uso de aplicación de la arquitectura empresarial. Entonces, vamos, el caso orientador es, vamos a formular arquitectura empresarial de una entidad y el input que tenemos para eso es, tenemos un objetivo estratégico. Influenciado por un factor externo, la entidad decidió plantearse este objetivo estratégico, impulsar el autoservicio de trámites por canales digitales. También plantea una meta estratégica y es que el más del 50% de los trámites que realizan los ciudadanos deben hacerse por canales virtuales. Aquí ya tenemos un indicador de la meta, ¿sí? Del que queremos cumplir. ¿Y cómo vamos a medir esta meta? Pues va a haber un indicador que nos dice el porcentaje de efectividad en el uso de canales virtuales. ¿Cómo se va a calcular? Pues se va a contar los trámites digitales realizados sobre los trámites totales realizados. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 y esto nos va a dar el porcentaje de indicador de cumplimiento de esta meta. Entonces, estas tres cosas es el input, estos tres elementos de la estrategia, ¿sí? Estos tres elementos de la arquitectura empresarial. Va a ser las entradas para nosotros empezar a desarrollar nuestro ejercicio de arquitectura empresarial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear un objetivo final de este ejercicio de arquitectura que vamos a hacer en este momento. Vamos a generar un portafolio de proyectos que me permita fortalecer las capacidades institucionales para cumplir con las metas y objetivos estratégicos de la entidad. O sea, voy a fortalecer mis capacidades institucionales para que yo, el 50% de los trámites que realicen los ciudadanos los hagan por canales virtuales. Ese es el propósito final de este ejercicio de arquitectura que les vamos a plasmar a continuación. Lo primero, ¿qué elementos de la arquitectura de nuestra organización deberíamos identificar? Como nos lo plantea el escenario, lo primero es identificar los elementos de la estrategia organizacional. Entonces, identifiquemos el objetivo, la meta y los indicadores que me van a medir esa meta. Entonces, aquí pues vemos el elemento objetivo que se relaciona con el elemento meta y la meta también se relaciona con el elemento que es un indicador que me va a decir si estoy cumpliendo o no con esa meta que me planteé. Los objetivos y las metas realmente motivan lo que conocemos como planes de acción institucional. Y los planes de acción institucional, adicional a que sean motivados por los objetivos y metas estratégicas, la idea es que lo que se plantean son fortalecimiento de las capacidades institucionales. Para el caso de nosotros, para el caso de uso que estamos aquí desarrollando, la entidad tiene una capacidad que es recaudo de impuestos y obligaciones.
Lo que buscamos con este plan institucional, motivado por los objetivos y las metas, es fortalecer esta capacidad de recaudo de impuestos y obligaciones. Cabe recordar aquí, entonces aquí tenemos otro elemento de la arquitectura empresarial que son las capacidades. Recordemos, las capacidades pues deben verse o deben comprenderse como la habilidad de una entidad de hacer algo, ¿sí? Es el qué. ¿Qué es lo que yo hago? No el cómo, sino el qué. Para el caso de los trámites que quiero digitalizar, entonces debo fortalecer la capacidad para recaudo de impuestos y obligaciones, porque de esta capacidad yo genero trámites hacia los ciudadanos. Otra capacidad que debería fortalecer para cumplir con esta meta es toda la capacidad que tiene la entidad para ofrecer servicios al ciudadano, ¿sí? Todos los canales. Y la otra capacidad que debe fortalecer esta entidad para cumplir con esa meta, estratégica, es la promoción de servicios institucionales, ¿sí? Porque si yo quiero, de nada me sirve que yo de pronto automatice todos los trámites, los tenga disponibles en aplicaciones con canales virtuales, si no hago una promoción del uso de estos. Entonces, aquí ya tenemos los primeros elementos de la arquitectura empresarial que yo debo tener en cuenta en el ejercicio de arquitectura. Son los elementos estratégicos, objetivos, metas, plan de acción institucional, y las capacidades que busca fortalecer ese plan de acción institucional. Aquí cabe resaltar que esta meta y estos objetivos planteados realmente fueron influenciados por factores externos. Uno de los factores es precisamente la implementación de la política de gobierno digital que nos propone MINTIC, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya todas las cosas van casando. Tengo los elementos, tengo unas relaciones entre estos elementos organizacionales y tengo factores externos que me conllevan a hacer modificaciones en esta arquitectura. En este caso, las modificaciones que vamos a hacer es el fortalecimiento de estas tres capacidades. Entonces ya empezamos por la estrategia y tenemos identificados estos elementos y las relaciones entre estos elementos. Segundo es, vamos a analizar el modelo operacional actual. ¿Cómo lo analizamos? Para nuestro caso, para el escenario didáctico que estamos explicando, la idea es que la capacidad, vamos a mirar cómo fortalecemos esta capacidad de recaudo de impuestos y obligaciones. En este punto, recordemos que la capacidad es como una declaración de lo que hace la entidad, el qué hace la entidad. Pero materializar esa capacidad lo tenemos que hacer a través de procesos. Entonces, esta capacidad se operacionaliza a través de tres procesos. Para nuestro caso didáctico, ¿no? Entonces, el recaudo de impuestos y obligaciones se materializa o se operacionaliza a través del proceso de liquidación de impuestos de personas naturales, liquidación de impuestos de personas jurídicas y el proceso de gestión de pagos y recaudo de impuestos, ¿sí? Recordemos, estos procesos son los que llevan a cabo y hacen realidad esta capacidad de recaudo de impuestos y obligaciones. Entonces aquí sacamos la primera conclusión. Si yo hablo de fortalecer capacidades, ¿eso realmente qué significa? Significa que yo voy a hacer modificaciones en estos procesos para fortalecer esa capacidad. Entonces, ¿qué buscamos? Si voy a hacer un trámite en línea, pues la idea es que estos procesos pues sean lo más eficientes posibles y sean lo más automático posible, ¿sí? Que haya mínima intervención humana, pues para que ese trámite pueda ser digitalizado, pueda suministrarse por canales digitales. Entonces, tenemos las capacidades, tenemos los procesos que operacionalizan esas capacidades. Lo siguiente es, identifico las funcionalidades que soportan esos procesos, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, para nuestro ejercicio didáctico, la liquidación de impuestos de personas naturales es soportado por esta funcionalidad que es gestionar información del contribuyente. Tengo otra funcionalidad también que soporta ese proceso que es calcular el valor impuesto. Para el caso del proceso de liquidación de impuestos de personas jurídicas, también se apoya de las funcionalidades de gestionar información de contribuyente y de la funcionalidad de calcular valor impuesto.
Asimismo, también estos procesos se apoyan de la funcionalidad de formateo de factura, ¿sí? Imprimir factura como tal, formatearla para poder imprimir. En el caso del proceso de gestión de pagos y recaudo de impuestos, tenemos tres funcionalidades que soportan ese proceso. Una es notificar impuesto generado, consolidar pagos de entidades financieras y gestionar cuenta de contribuyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Los procesos generalmente se componen de tareas o actividades. Muchas o la mayor parte de esas actividades o tareas son realizadas a través de funcionalidades, funcionalidades que me proveen, y vamos a verlo más adelante, aplicaciones o sistemas de información. Entonces, aquí tenemos tres procesos que para nuestro caso son soportados o están compuestos por estas funcionalidades. En este punto, ya identificamos la estrategia y vamos a identificar esta estrategia como actualmente es materializada. Entonces, las capacidades actuales que tiene cada entidad pública, cada institución, son materializadas a través de estos procesos que estos a su vez son soportados por estas funcionalidades. Con esto ya tenemos identificado el modelo operativo de la entidad y la estrategia de la entidad. Fíjense cómo todos los componentes, todos los elementos organizacionales se van engranando unos a otros, ¿sí? Vamos a la tercera etapa de este escenario, de este caso didáctico. Recordemos las funcionalidades, ¿cierto? Que teníamos: gestionar información contribuyente, notificar impuestos, formatear factura, calcular valor impuesto, consolidar pagos de entidades financieras y gestionar cuentas contribuyentes. Estas funcionalidades, lo común es que siempre son suministradas o soportadas o provistas por sistemas de información, por lo que nosotros conocemos como aplicaciones. Para nuestro escenario, para nuestro caso didáctico, gestionar información del contribuyente es una funcionalidad implementada o suministrada por un sistema que nosotros llamamos aquí CRM Contribuyentes. Asimismo, notificar impuesto generado a los contribuyentes es una funcionalidad provista por este mismo sistema de información, CRM Contribuyentes. En el caso del formateo de factura y calcular valor impuesto, usamos otro sistema de información, que es el sistema de liquidación. El sistema de liquidación provee estas dos funcionalidades. Y asimismo, consolidar pagos de entidades financieras y gestionar cuentas contribuyentes es suministrado, es provisto por sistemas de recaudo de facturación. Entonces, concluyamos aquí una parte. Mire que todas estas funcionalidades que están usando los procesos para materializar esas capacidades institucionales realmente los suministran en este escenario sistemas de información. Ahora, los sistemas de información, ¿por cuáles son soportados? Los sistemas de información son soportados o se ejecutan con tecnología de infraestructura. Entonces, aquí también empezamos a identificar que, por ejemplo, estos dos sistemas, sistema de CRM contribuyentes y sistema de liquidación, realmente se ejecutan en una infraestructura tecnológica que para nuestro caso inventado, es un servidor Windows 2012 físico, tiene un servidor de aplicaciones Internet Information Server y es un servidor que tiene cuatro núcleos de procesamiento de 3 gigas, tiene 16 gigas de RAM y tiene 100 espacios de disco. Digamos que esas son todas las especificaciones técnicas de este servidor que ejecuta estos dos sistemas de información. En el caso del sistema de información del sistema de recaudo y facturación, es ejecutado a través de otro servidor, es otro servidor físico. En este caso es un servidor Linux Red Hat Enterprise 8, tiene un servidor de aplicaciones WebLogic 14, aquí es donde se ejecuta realmente el software. Y el hardware de este servidor, pues son 8 núcleos, 2,5 GHz, 32 GB de memoria y 150 GB de espacio en disco. Entonces, la conclusión acá, estos sistemas de información generalmente tienen por detrás infraestructura tecnológica, el cual soporta su funcionamiento y su ejecución. Ahora, volvamos a nuestra arquitectura empresarial, volvamos a nuestros elementos. Tenemos los elementos estratégicos, tenemos elementos
a nivel de procesos y funcionalidades y tenemos elementos tecnológicos. Fíjense cómo todo se va engranando. Entonces, volvamos a la definición que teníamos. Arquitectura empresarial es un conjunto de elementos, sus interrelaciones y factores externos que gobiernan el diseño, el comportamiento y la evolución de todos estos elementos. En este punto, esto es una foto de la entidad en el estado actual, ¿sí? La estrategia está de esta forma, las capacidades que yo quiero fortalecer son soportadas de esta forma, estos procesos que soportan las capacidades son soportados por estos sistemas de información y estos sistemas de información son soportados por esta infraestructura tecnológica. Aquí, en este punto, tengo suficiente información para plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué cambios debo hacer yo en los procesos, aplicaciones y tecnología e infraestructura para cumplir con la estrategia? ¿Cuál es nuestra estrategia? Recuerden, que tenemos una meta muy clara. Más del 50% de los trámites que realizan los ciudadanos deben hacerse por canales digitales. Entonces, ¿qué cambios hago en los procesos? ¿Qué hago en los sistemas de información y en las funcionalidades? Los hago en infraestructura tecnológica para yo proveer trámites en canales digitales. Entonces, aquí viene el siguiente aspecto que es, ¿qué ideas? ¿Cómo generamos ideas para aplicar la tecnología y que esa tecnología me ayude a cumplir con la estrategia de la organización? Una de las formas es los marcos de referencia, ¿sí? Generalmente, cuando yo como organización, tengo unos problemas comunes, me planteo unos problemas comunes. Esos problemas ya se lo han planteado un montón de organizaciones, de corporaciones o entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Y así como han tenido los mismos problemas, seguramente ya los han resuelto de alguna forma, ¿sí? Cuando varias empresas, organizaciones, entidades resuelven un problema común de la misma manera, eso es lo que se empieza a volver lo que nosotros conocemos como marco de referencia o patrón de arquitectura, ¿sí? Entonces, un marco de referencia es, aplico una técnica, aplico una metodología para resolver un problema específico que yo tengo. ¿Qué pasa en el caso de nosotros? Digamos que en este escenario, en el escenario que nosotros estamos explicando, la liquidación de impuestos de personas naturales y la liquidación de impuestos de personas jurídicas y la gestión de pagos no se pueden hacer online, sino que se hacen a través de, digamos, de procesos batch, de procesos por lotes de información. Entonces, esos procesos demoran 24 horas en ejecutarse y hasta que no se ejecute una serie de flujos durante 24, 48 horas, pues yo no puedo liquidarle o yo no puedo disponer pues de un servicio de pago a uno de los ciudadanos. Digamos que ese es el panorama actual. Para ese panorama actual, yo generalmente puedo guiarme por lo que llamamos arquitecturas de referencia, ¿sí? Arquitecturas de referencia, pues las que son conocidas actualmente es arquitectura orientada a servicios, lo que es SOA, o arquitecturas orientadas a microservicios. Si yo empiezo a leer esas arquitecturas de referencia que me proveen, unos principios de diseño que a mí me permite, me facilita incluso automatizar componentes de software o automatizar funcionalidades de software. Funcionalidades de software que son exclusivos de algunas aplicaciones, yo las puedo extraer y las puedo automatizar con otra herramienta que puede ser un motor BPM. Entonces, son ideas. Esto que les estoy explicando son ideas que nos dan esas arquitecturas de referencia. Otras ideas. Mire, usted no necesita estar implementando nuevos sistemas. Usted puede adquirir ya servicios en la nube, ¿sí? Usted ya puede adquirir un software que ya le suministra una funcionalidad. Usted simplemente configúrelo para su necesidad, úselo y no haga una gran inversión en la nube, sino pague un alquiler, pague un arriendo mensual para usar ese servicio. Y si no le gustó incluso el servicio que le suministró, puede dejarlo de pagar sin incurrir en grandes inversiones. Entonces, otra idea, otro de lo que nosotros debemos empezar a mirar cuando estemos construyendo una arquitectura empresarial objetivo y pensemos en tecnología es que ya hay servicios en la nube que podemos adquirir de manera
de manera muy rápida, muy fácil y muy económica, ¿sí? Otras ideas, pues aquí tenemos ideas de transformación digital. Tenemos ya herramientas que nos automatizan procesos, nos extraen funcionalidades de los sistemas de información y orquesta esas funcionalidades y me automatiza un proceso. Antes que requiera una intervención manual, digamos que ya puede ser simulada por un robot para que esa actividad manual sea automatizada a través de un motor RPA o la construcción de un flujo en BPM, ¿sí? Entonces, esas son ideas de transformación digital que me van a ayudar a mí a construir la arquitectura objetivo. Entonces, para nuestro escenario, volvamos a retomar nuestra arquitectura objetivo. Para nuestra arquitectura objetivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un proceso digital orientado al pago y al recaudo en línea. O sea, vamos a diseñar un nuevo proceso en la organización que a mí me facilite o me provea un pago automático actualizando todos los sistemas de información que están involucrados en ese pago. Vamos a adquirir un servicio en la nube, un SaaS, un servicio en la nube que se llama pasarela de pagos. Y la idea es que ese pasarela de pagos, los usuarios se comuniquen ahí mismo con la entidad financiera. La entidad financiera provea la información de descontar de su cuenta bancaria y así mismo se efectúa el pago. Entonces, la idea es no implementemos nada para la gestión de pagos online, sino adquiramos un servicio de pasarela de pagos. Lo siguiente es, mire, yo ya tengo funcionalidades en mis sistemas. Yo ya tengo quien me formatee la factura, yo ya tengo quien procesos que me generan recaudo, que me calculan el impuesto. No vamos a volver a implementar esto. La idea es que rehusemos todas esas capacidades tecnológicas que ya tengo y más bien con esas funcionalidades de los sistemas, extráigalas y automatícelas en un motor BPM. Entonces, una de las decisiones que vamos a tomar en la arquitectura objetivo es generar servicios web reusables precisamente de todas estas funcionalidades para poder automatizar este proceso. El siguiente que tenemos, automatizar el proceso de pago y recaudo a través de un motor BPM. Lo que les dije, la idea es extraer esos web service que generé y automatizarlos a través de un motor BPM. Y la idea es que este motor BPM, pues yo no lo voy a desarrollar. Voy a adquirir un servicio en la nube que me provee como ese framework de desarrollo o ese lenguaje de desarrollo para yo construir flujos muy rápidamente y pueda incluso automatizar tareas muy rápidamente. Entonces, voy a contratar un servicio en la nube. No voy a crear nada aquí. Y la idea es que este proceso automatizado yo lo suministre o lo provea en el portal del ciudadano. Entonces, estos son los cambios que yo voy a hacer en mi arquitectura. Fíjense que hay cambios a nivel de proceso, hay cambios a nivel de funcionalidades, hay cambios a nivel de sistemas de información, hay cambios a nivel de decisiones de infraestructura para yo alcanzar la meta estratégica que me puse de hacer de que el 50% de los trámites van a tener que ser en canales digitales. Entonces, aquí empezamos ya a modelar o a entender los elementos objetivos, ¿sí? Los elementos cómo van a quedar una vez yo tenga los trámites en línea, los trámites en canales digitales. Entonces, esta es la capacidad que nosotros estamos fortaleciendo, ¿cierto? Recaudo de impuestos y obligaciones. Esta capacidad va a seguir siendo materializada por estos tres procesos: liquidación de impuestos de personas jurídicas y gestión de impagos y recaudo de impuestos. Pero adicionalmente voy a crear un nuevo proceso para fortalecer esa capacidad y lo voy a llamar gestión de pagos online. Entonces, voy a crear este proceso donde de manera automática se va a gestionar la liquidación y el pago de uno de los impuestos de los ciudadanos. Y este proceso, la idea es que lo consuma directamente el usuario en el portal de la entidad. Siguiente. Entonces, una vez tengo este proceso, la idea es que este proceso se componga, rehúse todas estas funcionalidades que yo ya tengo, ¿sí? Rehúse las funcionalidades de gestionar información contribuyente, calcular el valor, formatear factura, notificar impuesto, consolidar pagos y gestionar cuentas contribuyentes. Pero asimismo, la idea es que esas funcionalidades sean expuestas como web service para que yo los pueda reusar fácilmente en este proceso. Pero asimismo, voy a implementar dos nuevas funcionalidades, que es gestionar pago online y recaudar online.
Estas funcionalidades yo no las tenía mapeadas en mi mapa actual, en mi arquitectura actual. Entonces, la idea es que en esta arquitectura objetivo yo implemento estas funcionalidades y ayudan a soportar este proceso online. Una vez tengo implementados las funcionalidades, una vez tengo identificadas las funcionalidades nuevas que necesito en este nuevo proceso, la idea es que identifique qué sistemas de información van a soportar estas nuevas dos funcionalidades. Ya sabemos que estas son soportadas por estos tres sistemas en nuestra arquitectura actual. En nuestra arquitectura objetivo, la idea es, listo, mire, para el tema de gestionar pago online, esto va a ser una funcionalidad realmente que va a orquestar todas estas funcionalidades, ¿sí? Va a consumir cada una de estas funcionalidades. Entonces, esta funcionalidad va a ser provista por lo que llamamos un flujo BPM, ¿sí? Un flujo, un Business Process Manager, que realmente aquí este sistema lo que me va a ayudar es a construir un flujo que consume todas estas funcionalidades y automatiza el consumo de todas estas funcionalidades para entregar un pago online, entregar la funcionalidad de pago online. Pero este flujo no está completo hasta que la funcionalidad Ricardo Online no esté lista. Entonces, la idea es que esta funcionalidad sea adquirida a través de un servicio en la nube. El servicio en la nube de pasarela de pagos que les había comentado anteriormente, ¿sí? Entonces, adquiero un servicio en la nube de pasarela de pagos e incluyo esta funcionalidad a la funcionalidad de gestionar pago online. O sea, este va a consumir estas funcionalidades, pero también va a consumir esta funcionalidad que se llama recaudo online. Entonces, fíjense que aquí yo no tuve que desarrollar un sistema de información, no tuve que desarrollar un sistema para automatizar, sino que de una vez contraté un motor BPM para automatizar procesos y también contraté un software para que me ayude a hacer pagos online y me facilite la comunicación con las entidades financieras. Entonces, ya tenemos cambios en nuestra capa de sistemas de información. Ahora nos vamos a las capas de infraestructura. En las capas de infraestructura tenemos las mismas que habíamos visto en la arquitectura actual, pero tenemos unas nuevas que son las que conocemos como plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, en esta ocasión, el motor BPM, el motor de automatización de procesos, yo lo voy a adquirir un servicio en la nube. Digamos, en nuestro ejemplo puede ser en Amazon, puede ser en Microsoft Azure, puede ser en Google Cloud, en cualquiera de los proveedores de la nube o en la nube que nos provee Colombia Compra Eficiente. Y la idea es yo no hacer inversiones en infraestructura, sino yo adquirir el servicio de plataforma. Entonces, para nuestro ejemplo, voy a adquirir el servicio de flujo de automatización de procesos que me va a soportar 8.000 usuarios y me va a soportar 1.500.000 transacciones. Para el caso de pasarela de pagos, yo voy a adquirir ese un software como servicio. Entonces, ya no voy a adquirir servidores ni físicos ni virtuales. No voy a tener que lidiar con servidores de aplicaciones ni con nada de eso, sino yo lo que voy a contratar es un número de transacciones. Un número de transacciones que yo debo ejecutar para esa pasarela de pagos. Entonces, en resumen, tengo mi arquitectura actual, ¿cierto? Procesos, tengo mis elementos organizativos, tengo procesos, tengo funcionalidades que soportan procesos, tengo sistemas que proveen estas funcionalidades y tengo infraestructura que soporta estos sistemas de información. Esta es mi arquitectura actual. Tengo mi arquitectura objetivo. Entonces, en mi arquitectura objetivo hice cambios, implementé un nuevo proceso que se llama gestión de pagos. Esta gestión de pagos va a reusar estas funcionalidades, se va a apoyar en una nueva funcionalidad que se llama gestión de pago online y se va a apoyar en otra nueva funcionalidad que se llama recaudar online. Y estas dos funcionalidades van a ser provistas por dos soluciones de información, dos soluciones de sistemas de información, que va a ser el motor BPM, va a ser el servicio en la nube pasarela de pagos. Y digamos que contratando estos servicios ya no voy a tener que lidiar con implementaciones de infraestructura, sino simplemente contrato el servicio y lo uso. Entonces tenemos nuestra foto actual y mi foto objetivo. Esta foto objetivo lo que busca
Esos cambios que yo hice en los elementos, en las relaciones de estos elementos, lo que busca es cumplir con la estrategia que me impuse de que los trámites de los ciudadanos se hagan por canales digitales. Entonces, fíjese que aquí lo que tenemos son brechas, ¿no? Tengo un estado actual, tengo un estado objetivo y las brechas son todas las actividades que yo debo realizar para llegar de este estado actual a ese estado objetivo. Entonces, una vez identificando esas actividades, yo debo identificar lo que llamamos bloques de construcción, ¿sí? Bloques de construcción que a mí me indiquen cómo implementar esos nuevos procesos de pagos online. Esos bloques de construcción que a mí me digan cómo implementar esa funcionalidad de pago online y cómo implementar ese recaudo online. Y esos bloques de construcción que me indiquen cómo proveo un sistema de información que me automatice procesos y cómo yo contrato servicio en la nube para suministrar ese recaudo online. Entonces, fíjese, estas brechas, en resumen, estas actividades que yo voy a realizar son cerradas por bloques de construcción que yo me planteo. Para nuestro ejemplo, ya cerrando nuestro ejemplo, la idea es que estas brechas yo las voy a cerrar generando un proceso de gestión de pagos online, automatizando el flujo en BPM de pagos online, implementando funcionalidad de recaudo online, contratación de plataforma en la nube de motor BPM y contratar servicio de software de pasarela de pagos. Entonces, estos bloques de construcción, la implementación de estas soluciones me va a permitir a mí llegar a mi arquitectura objetivo y, por ende, fortalecer la capacidad del recaudo de impuestos, ¿sí? Entonces, por último, volvamos a la estrategia, ¿sí? Volvamos a los elementos estratégicos: objetivo, meta, indicador, plan institucional, capacidad. Volvamos a la capacidad de recaudo de impuestos y obligaciones. Esta capacidad va a ser fortalecida a través de un proyecto de transformación, que aquí lo llamamos, bueno, aquí se debería llamar pagos online. Y este proyecto de transformación, ¿qué va a implementar? Va a implementar el proceso de gestión de pagos online y actualización de su normativa, va a automatizar el flujo de pagos online, va a implementar la funcionalidad de recaudo online y va a adquirir servicios en la nube de automatización de procesos a través de un BPM y va a disponer de servicios de software en la nube pasarela de pagos. O sea, estos bloques de construcción son los que me van a ayudar a fortalecer esta capacidad y así esta capacidad va a ayudar a cumplir con esta meta, esta estrategia que tengo. Entonces, ya finalizando nuestro ejercicio de arquitectura empresarial, la idea es que estas tres capacidades, la capacidad de recaudo de impuestos y obligaciones, servicio al ciudadano y promoción de servicios institucionales, sean fortalecidas a través de proyectos de transformación. Para nuestro caso, ya tenemos nuestro primer proyecto. Mire todo lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que investigar el estado actual, tuvimos que diseñar el estado objetivo de procesos, sistemas y tecnología para proponer un proyecto de transformación y fortalecer esta capacidad. La idea es que todo lo que hicimos a nivel de esta capacidad, a nivel de procesos, funciones, sistemas y eso, lo hagamos con cada una de las capacidades institucionales que yo debo fortalecer para cumplir con la estrategia de la entidad. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como hoja de ruta o mapa de ruta, proyectos de transformación que me fortalecen capacidades. Esas capacidades van haciendo cambios en los procesos y en la tecnología para ayudar a cumplir con las metas estratégicas. Entonces aquí tenemos, fíjense lo que ha pasado acá. Hemos pasado por todos los elementos de una organización, desde lo estratégico hasta lo tecnológico, para saber qué relaciones, qué cambios debo hacer en cada uno de esos elementos en pro de cumplir con esa estrategia organizacional que me planteé, de que el 50% de los trámites realizados de los ciudadanos se hagan por canales digitales. Entonces, en resumen, ¿qué vimos en este ejercicio? ¿Cómo la arquitectura empresarial habilita capacidades? ¿Sí? Cómo fortalece las capacidades o incluso ayuda a desarrollar capacidades nuevas en cualquier organización.
¿Sí? Fíjense cómo también hicimos, cómo se fortaleció el módulo operativo. Fíjense que cuando yo fortalezco capacidades, realmente yo lo que hago es fortalecer los procesos que tengo de la entidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del modelo operativo, es cómo la entidad, ¿sí?, se fortalece, automatiza sus procesos, los vuelve más eficientes para precisamente fortalecer las capacidades institucionales. Y por último, fíjense que cuando estuvimos pensando en el to be, en el deber ser, en la arquitectura objetivo que yo necesito para cumplir con esa estrategia, tuve que pensar en estándares, en marcos de referencia, estándares, mejores prácticas, patrones de diseño, todo lo que hay en el mercado para solucionar unos problemas que son comunes para todas las entidades. Son comunes para las entidades públicas, las entidades privadas, las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, eso también es una invitación. Cuando estemos haciendo arquitectura empresarial y estemos pensando en resolver problemas, lo primero que debemos empezar a mirar son los marcos de referencia que existen donde resuelven esos problemas que yo como entidad tengo. Bueno, muy bien. Hemos terminado, en este segmento ya hemos terminado el caso de estudio que diseñamos para explicar paso a paso los elementos de la arquitectura empresarial y cómo la relación y cómo cambios en estos elementos de la arquitectura empresarial me llevan a mí a cumplir con una estrategia organizacional. Los invito en este momento a todos los asistentes a que hagan preguntas en el chat. Los compañeros también panelistas, la idea es que recojan esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tienen y en varias ocasiones las va a responder directamente en el chat y en otras vamos a escoger algunas para contestarlas directamente aquí en vivo con ustedes. También quiero recordarles registrar la asistencia, ¿sí? Hacer clic en el link del chat para registrar su asistencia, ¿sí? Y por ende ganar puntos para convertirse en líderes de transformación digital. Bueno, entonces no sé si Javier, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que Sí, podamos resolver en claro que este sí. momento. Sí, hay una pregunta que nos hacen de la alcaldía de La Tebaida y dice, ¿la metodología implicaría hacer para cada objetivo estratégico este cuadro de análisis o para cada proyecto o hay alguna matriz común? No sé si nos puedes dar una orientación al respecto, Nilson. Listo, pues más adelante yo vamos a explicar estrategias para abordar este ejercicio de arquitectura empresarial. Lo que podríamos decir en este punto es, miren, no todas las entidades, no todas las empresas, no todas las organizaciones deben abordar esta arquitectura empresarial de la misma manera. Por ejemplo, tenemos entidades muy complejas, tenemos entidades donde tienen muchas áreas organizacionales, pueden tener 60, 70 aplicaciones, sistemas de información, tiene pues un gran conjunto de servicios institucionales. Tal vez para entidades públicas de esas dimensiones es conveniente hacer el barrido que nosotros acabamos de hacer ahorita, ¿sí? Empezar por la entidad, hacer un barrido de las capacidades, de los procesos, funcionalidades, sistemas y eso. Tenemos otros contextos, entidades pequeñas, ¿sí? Realmente entidades donde pues podemos ver escenarios de que con 3, 4, 5 sistemas se soportan todos los procesos de la organización. Son entidades donde pueden estar compuestos de 5, 6, 7 personas. Entonces, no se necesita hacer el barrido completo de todas esas capacidades. Incluso hay entidades donde pues no tienen identificado, ¿sí? No tienen identificado, modelado sus procesos misionales. Entonces, para esas entidades pequeñas hay otras alternativas para hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una entidad pública que no tengo mis capacidades o mis procesos documentados, caracterizados y todo esto, no, mire, empiece por sus sistemas de información, empiece por identificar las funcionalidades de los sistemas de información y haga un mapeo de esas funcionalidades de sistemas de información directamente
con los servicios institucionales que usted presta a los ciudadanos o a otras entidades, ¿sí? Entonces, con esto quiero responder de que la arquitectura empresarial es una caja de herramientas. No estoy obligado a usar todas las herramientas en todas las situaciones, ¿sí? Yo debo usar lo que me genere valor de acuerdo a la situación que yo quiero resolver, ¿sí? Esa es como la respuesta que doy. Más adelante vamos a explicar un poquito el tema de estrategias para abordar la arquitectura, ¿no? La arquitectura empresarial. No sé si tienes otra pregunta. Demos espacio para otra pregunta. Ah, hola, Mónica. Hola, Nilson. Sí, por aquí hay una pregunta muy interesante porque es bastante recurrente y tiene que ver sobre el alcance que definimos para el ejercicio de arquitectura empresarial. La pregunta nos la hace Yuri y nos dice, ¿el proceso de arquitectura empresarial se puede aplicar de manera general o global a la entidad o se debe aplicar por procesos separados? Muy buena pregunta. Eso lo voy a abordar en las próximas presentaciones, pero bueno, voy a adelantar algo. Hay tres estrategias para abordar la arquitectura empresarial. Empezar de lo general a lo específico, empezar de lo específico a lo general, o empezar parte de lo general, parte de lo específico, y después atar todos los componentes. Me explico. Una de las estrategias es, empiece por la estrategia organizacional, identifique capacidades. Después de capacidades, identifique procesos. Y después de procesos, identifique funcionalidades, sistemas, así como lo abordamos en el taller. Esa es una estrategia de empezar de lo general y llegar a lo específico. Hay otra estrategia que también es efectiva y sirve para muchos contextos de muchas entidades. Como le decía anteriormente, usted puede empezar desde los sistemas de información. Empiece de lo específico. ¿Qué sistemas tiene? ¿Y qué funcionalidades proveen esos sistemas? Y de ahí empieza a mirar qué procesos usan esas funcionalidades y de esos procesos mire qué capacidades me aborda. Entonces, fíjense que yo estoy empezando algo muy específico, que es sistema de información, y voy subiendo de nivel hasta identificar los procesos que soportan esos sistemas y las capacidades que se fortalecen o se habilitan a través de esos procesos. Para lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, digo nosotros como entidades públicas incluso, miren, tenemos un producto tipo que es sistemas, catálogo de sistemas de información. En ese catálogo de sistemas de información vamos a llenar una información referente a las aplicaciones. Una de esos datos que vamos a llenar precisamente va a ser las funcionalidades que proveen esas aplicaciones. Entonces, fíjense que ahí, cuando empecemos a llenar ese catálogo de sistemas de información, es un punto de partida para yo empezar a construir o a estructurar mi arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, ese producto tipo específico, catálogo de sistemas de información, es un buen punto de partida para ya estructurar yo, para identificar elementos claves de mi arquitectura empresarial. Listo. Vamos a continuar con la conceptualización de la arquitectura empresarial. Cuando terminemos este segmento, abriremos otro espacio de preguntas y continuaremos con el siguiente contenido. Para ponernos de acuerdo, entonces, la arquitectura no es un tema de TI, no es un tema exclusivo de tecnologías de información, ¿sí? En el tema de arquitectura empresarial. Es un tema de estrategia, operación y tecnologías de información. Fíjense que aquí tenemos, esto es una vista de arquitectura empresarial, súper básica, ¿cierto? Los primeros elementos que yo identifico en una organización es la estrategia, el modelo operativo, los procesos que materializan esa estrategia y las tecnologías de información que soportan ese modelo operativo. Pero fíjense que aquí hay una intersección entre las tres cosas. Y fíjense que aquí hay una relación que nosotros no habíamos visto, ¿sí? No lo vimos en el ejercicio que hicimos. Es una relación directa entre estrategia y TI, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Venga, pero
La idea es que la estrategia se materializa a través de procesos y los procesos sean apoyados por tecnología de información, porque se saltó esa regla. Aquí el punto es, el tema de transformación digital, digamos que ya todo este contexto de transformación digital está cambiando paradigmas. Y uno de los paradigmas es, mire, los áreas de tecnologías de información se están volviendo áreas estratégicas, ¿sí? Áreas que van a empezar a tomar decisiones en este punto de cómo direccionar la empresa, cómo direccionar el futuro de la empresa, de la entidad pública o de la organización, ¿sí? Entonces, a las áreas de tecnología de información se le está pidiendo un rol más proactivo en la conformación de la estrategia, precisamente para que mis procesos sean más eficientes y la información, por ejemplo, la toma de decisiones sea basada en datos oportunos, en datos de calidad. Entonces, esta nueva relación entre estrategia TI es lo que nos la trajo realmente el concepto que nosotros tenemos de transformación digital, ¿sí? Cosas que antes eran impensables adquirir para pequeñas entidades e incluso para personas naturales como nosotros, ahorita ya están a la mano de todos. Ya están, o sea, yo como persona natural, a la mano tecnología de inteligencia artificial que tiene a la mano también las grandes compañías o las grandes multinacionales, ¿sí? Entonces, eso es lo que es transformación digital, que tecnología de última generación ya está al alcance de todos. Dejó de ser exclusividad de las grandes multinacionales. Entonces, continuemos con nuestra conceptualización. Si nosotros ya repasamos el modelo de arquitectura empresarial de MITI, sabemos, tenemos estos dominios, ¿cierto? Tenemos un dominio de planeación de arquitectura, arquitectura misional, arquitectura de información, sistemas de información, infraestructura, uso y apropiación y seguridad. Antes de yo abordar una decisión de arquitectura empresarial, yo sí tengo que hacer un ejercicio de visión, de visionar, de soñar, ¿sí? Yo, ¿cómo visiono la entidad durante 3, 4, 5 años? ¿Cómo visiono que van a funcionar sus procesos? ¿Cómo visiono que vamos a gestionar la información, ¿sí? Voy a tener identificada toda esta información, voy a tener trazabilidad de qué está pasando, cómo la voy a cruzar, etcétera. Tengo que tener una visión de cómo yo veo funcionando mis sistemas de información. Tengo que tener una visión de cómo va a funcionar la infraestructura. Tengo una visión, por ejemplo, de, pues no, mire, yo no tengo infraestructura propia. Todo lo voy a adquirir en la nube. No voy a volver a hacer inversiones grandes en infraestructura. Bueno, visiónelo. Visiónelo y documentelo. ¿Cómo visiono que todas las personas, todo el talento humano de una compañía, se apropien de esa tecnología y la usen de la forma más eficiente para cumplir con las metas organizacionales? Y visione cómo yo aseguro la información en las dimensiones de los procesos, en las dimensiones de información, en las dimensiones de sistemas de información y en infraestructura. O sea, cómo yo fortalezco esas capacidades de seguridad en cada una de las dimensiones de mi organización. Entonces, es lo primero que toca hacer. Toca tener una visión de cómo yo veo todos estos aspectos. Cuando yo tengo una visión, tengo claro, o por lo menos tengo cierta claridad de a dónde quiero llegar. Y si tengo claridad de a dónde quiero llegar, para mí es más fácil planear el ejercicio de arquitectura que yo voy a ejercer. Entonces, abordar cada uno de estos dominios difiere de acuerdo al contexto de la entidad y las necesidades también que se quieran abordar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso en el que nosotros quisimos hacer de digitalizar o digitalizar todos nuestros trámites, o que todos nuestros trámites sean automáticos y estén disponibles en canales virtuales, bueno, pues usted tiene que hacer un análisis bien fuerte de sus capacidades, de sus procesos, los procesos que materializan esas capacidades. Tiene que entender, bueno, la información, dónde está, en qué sistemas de información,
¿Será que no todos están en sistemas de información? ¿Será que usted tiene información disponible en Exceles, por allá en archivos planos, de incluso por allá en PDFs, si alguien manualmente los va leyendo y los va digitando en el sistema? Bueno, haga un análisis del sistema de información, porque son cosas que seguramente va a tener que resolver si quiere digitalizar esos trámites. Analice sus sistemas de información. Empiece, listo, empiece por identificar sus aplicaciones. Empiece por el catálogo de inventarios de sistemas de información. Entienda cuáles son las funcionalidades que proveen. Entienda cuáles son las fortalezas y debilidades. Si necesita actualizarlos, si necesita fortalecerlos, si necesita realmente rehacerlos, porque como están actualmente, nos sirven para poder extraer esa funcionalidad y automatizar el trámite. Bueno, analice cada uno de sus sistemas de información. Analice la infraestructura. Si yo voy a hacer cambio en los procesos y voy a implementar nuevos sistemas de información, pues analice qué infraestructura tecnológica necesita usted para implementar todo eso. Ahora, recuerde, aborde el uso, el dominio de uso de apropiación para promocionar estos nuevos servicios digitales a todos los ciudadanos. Pero también use este dominio de uso de apropiación para que las personas que están usando la tecnología o las que están desarrollando la tecnología, pues precisamente se apropien, le den un uso como estratégico a todas estas tecnologías emergentes que me van a ayudar a mí a construir sistemas de información o a procesar esta información, a procesar todo este conjunto de datos para que me genere información. Y lo mismo a nivel de seguridad, pues evalúe todos los riesgos de seguridad en cada uno de los dominios de tecnología, de sistemas, de información, y aplique todas las decisiones de diseño que crea convenientes para asegurar la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Entonces, si yo voy a abordar un reto de estos como el del taller, pues tengo que abordarlo de esa manera. Si yo tengo un objetivo un poco menos, no menos ambicioso, pero más, digamos, más focalizado. Pueden objetivos, por ejemplo, de que, mire, yo quiero que mi entidad, yo quiero tomar decisiones basadas en datos de calidad y datos oportunos. Ese va a ser, eso lo voy a poner como meta estratégica y quiero que todos mis componentes se alineen a esa meta. Entonces, tal vez usted no tenga que hacer un análisis tan profundo de los procesos de la organización. Lo que sí debe hacer es un análisis profundo del ciclo de vida que está teniendo sus datos. ¿Dónde está capturando sus datos? ¿Dónde está almacenando sus datos? ¿Qué sistemas de información o qué herramientas tecnológicas están obteniendo esos datos? ¿Sí? Y están capturándolos y están procesándolos. ¿Y usted dónde se está procesando y usted dónde está distribuyendo esos datos? O sea, enfóquese en identificar elementos de la arquitectura de información y las relaciones de esos elementos de la arquitectura, ¿sí? Entonces, aborde muy fuertemente esta dimensión, no tan fuerte esta, en menor medida esta. Yo necesito abordar la dimensión de sistemas de información básicamente para saber qué datos están gestionando los sistemas de información y de dónde los puedo obtener. Y analice la dimensión de infraestructura por si usted va a proponer soluciones tecnológicas para convertir datos, procesar datos, centralizar datos, sincronizar datos y convertirlos en información para así poderlos explotar. Entonces, y de hecho, si usted con este dominio también quiere fortalecer el tema de uso y apropiación, el tema es que los datos sean de fácil consumo y fácil acceso para todas las personas de la entidad. Entonces, la idea es que fortalezcamos mucho este dominio y fortalezcamos mucho este dominio. Este dominio los vamos a tocar, pero para fines muy específicos. Entonces, fíjense que para otro propósito, ¿sí? Para otra meta, el proceso de abordar la estrategia de arquitectura empresarial fue distinto, ¿sí? Entonces, no siempre se sigue el mismo camino. Generalmente, cuando yo hago un ejercicio de arquitectura empresarial, como lo vimos en el taller, me genera un portafolio de proyectos de transformación. Esos proyectos, pues, la idea es que se propongan a nivel estratégico, pero más adelante, si la entidad tiene una oficina de gerencia de proyectos, o si no la tiene,
Pues ya abordé temas específicos de lo que es PMI, ¿no? Ya la planeación de actividades, la gestión de los recursos, recursos humanos, recursos financieros, ya identifico unos responsables, ya materializo unos entregables concretos, ya son entregables software, si vamos a modificar un proceso, gestione cronogramas, tiempos y gestione ya criterios de aceptación en cada uno de esos proyectos de transformación. En resumen, en este slide, veamos cada uno de los dominios, veamos la arquitectura empresarial, cada uno de los elementos y cada uno de los dominios, como también cada uno de los dominios que nos propone, cada una de las guías o lineamientos que nos propone el modelo de arquitectura empresarial, como una caja de herramientas. Y una caja de herramientas significa, voy a usar lo que necesito para esta meta específica que yo tengo, ¿sí? Es como cuando se imagina la caja de herramientas, imagínense de verdad una caja de herramientas. Imagínense que ustedes tienen, ¿sí?, su caja asegurada con destornilladores, martillos, tiene una brocha, tiene un rodillo, tiene unos alicates, unos hombresolos. Y hay una necesidad específica de, necesito pintar la pared de mi casa. ¿Será que yo estoy obligado a usar todas estas herramientas? ¿Estoy obligado a usar los alicates? ¿Estoy obligado a usar los destornilladores del martillo para pintar la pared de una casa? No. Solo use lo que le va a generar valor para su trabajo. En este caso, use la brocha y use el rodillo. Habrá otros escenarios donde usted necesite, sí, necesite de pronto ya hacer una reforma completa a su casa, donde sí necesita ajustar cosas con destornilladores, donde sí necesita usar hombresuelos. Entonces, es lo mismo en arquitectura empresarial. Es una caja de herramientas. Use lo que necesiten para temas específicos, para metas específicas en su entidad, en su organización. Bueno, en este slide tenemos dos conceptos, ¿sí? Nosotros, retomando el ejercicio que hicimos, partimos de una foto, ¿cierto? Identificamos la foto de mi organización actual, ¿cierto? La foto de la estrategia que tengo actualmente, la foto que tengo de capacidades, la foto que tengo de procesos, la foto que tengo de sistemas de información y de tecnología, ¿sí? Entonces, el punto de partida siempre es, ¿dónde estoy? Entonces, aquí tenemos relacionado cuál es el modelo de operación actual, cuáles son mis procesos. ¿Cuál es mi línea de base tecnológica actual? Pero también tengo que revisar cuáles son los proyectos institucionales, los planes de desarrollo, los proyectos que ya están en curso, ¿sí? Porque obviamente esos proyectos también van a entregar unas capacidades y van a tener que sincronizarse con las nuevas capacidades que yo voy a entregar. Entonces, en arquitectura empresarial, yo siempre debo identificar la foto actual, mi línea base en estas dimensiones. Arquitectura misional, información, sistemas, infraestructura, uso de apropiación y seguridad. Asimismo, ya identificando mi estado actual, como lo vimos en el taller, pues identifique la arquitectura objetivo que yo debo diseñar para lograr mis metas estratégicas. ¿Qué motiva construir una arquitectura empresarial objetivo? ¿Qué motiva tener unos procesos objetivo? ¿Qué motiva tener cambios en los sistemas? Pues los objetivos estratégicos de una organización, requerimientos específicos, funcionales y no funcionales, proyectos de fortalecimiento institucional, los planes sectoriales, a mí me obligan también a, los planes sectoriales me obligan a mí como entidad también cambiar aspectos en mis procesos, en mi tecnología, en incluso recursos humanos, ¿no? En cómo las personas también realizan o ejecutan los procesos. Los estándares regulatorios, definitivamente, los estándares regulatorios siempre mueven las organizaciones, siempre hacen mover las organizaciones en sus procesos y en su tecnología. La política de gobierno digital, que es lo que actualmente nos compete a todos, ¿no? Esta política de gobierno digital, pues, está haciendo que todos nos estemos moviendo en este momento. Y es uno de los objetivos precisamente de estos talleres y de estos eventos. Y las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas. Bueno, muy bien. Aspectos claves. Aspectos claves en los ejercicios de arquitectura empresarial. Entonces, el trabajo de arquitectura siempre debe estar justificado. Siempre
Debemos tener un objetivo claro cuando hagamos un ejercicio de arquitectura empresarial. Generalmente, siempre debería estar justificado por la estrategia de la organización. Recordemos objetivos, metas, planes institucionales. Los ejercicios de arquitectura deben tener patrocinio de alta gerencia. Esto va a ser muy fácil si, obviamente, el ejercicio de arquitectura empresarial está justificado con base en la estrategia organizacional. Si no es muy clara cuál va a ser el beneficio a nivel de estratégico, pues tengo que buscar valor de este ejercicio de arquitectura y con ese valor tengo que empezar a buscar patrocinio de los altos directivos o la alta gerencia de cada entidad. Para las entidades de gran magnitud, yo generalmente en para entidades de gran magnitud, entidades complejas, ¿sí? Lo que decía antes, de 60, 70 aplicaciones, un montón de servicios institucionales, pues la idea es que sí se conforme un equipo un poco más, ¿sí? Más consolidado, más fuerte, con más capacidades técnicas, ¿sí? De pronto, como tengo que abordar con más precisión los procesos, los sistemas de información, la arquitectura de información y la tecnología, pues la idea es que sea un equipo con capacidades para cada uno de los dominios, ¿no? Definir una estrategia iterativa e incremental en programas de transformación de alto impacto. Esto está relacionado con la pregunta que me acabaron de hacer ahorita. De esa muy buena pregunta. Venga, pero listo, yo soy una entidad que tengo 60 sistemas, tengo yo no sé cuánto, tengo, no sé, 15, 20, 30 servicios institucionales y los quiero todos poner para que sean automáticos en los canales digitales. ¿Será que es conveniente que en un solo ciclo yo aborde todos los procesos, todos los sistemas y toda la tecnología que tengo? La respuesta es no, no debería abordarlo de esa forma. Lo que me permite a mí, me voy a volver para explicar eso en más detalle, lo que me permite a mí, una de las estrategias que yo puedo abordar en arquitectura empresarial es definir ciclos, definir iteraciones, ¿sí? Entonces, para esas entidades tan grandes con tantos sistemas y tantos procesos, yo podría abordar una estrategia a nivel de capacidades, ¿sí? Voy a abordar esta capacidad institucional que yo tengo. De esa capacidad voy a abordar los procesos, voy a abordar los sistemas, voy a abordar la tecnología, aquí los procesos, la información, los sistemas y la infraestructura solo para esa capacidad, solo para esa. Y voy a entregar un roadmap, voy a entregar incluso un plan de proyectos para esa capacidad. Pero aquí no termina el ejercicio de arquitectura. Voy a hacer una siguiente iteración en este mismo ejercicio de arquitectura para la siguiente capacidad que tengo. Entonces, voy a identificar esta nueva capacidad, voy a identificar los procesos de esta nueva capacidad, la información, sistema, infraestructura, tal. Entonces, yo empiezo aquí, desde la planeación de la arquitectura, yo defino. Venga, para este contexto tan grande que yo tengo, voy a definir, es que mi arquitectura es muy compleja, mi arquitectura empresarial organizacional es muy compleja. Voy a abordar para el tema de trámites digitales 5 iteraciones. Esas 5 iteraciones, en cada iteración voy a fortalecer una de mis capacidades y en cada iteración voy a estar actualizando mi ROMA, mi hoja de ruta de ejecución de proyectos de transformación. Entonces, esta es una de las estrategias que podemos abordar. Podemos, aquí en planeación de arquitectura, podemos definir la estrategia. Recuerda que esta es una caja de herramientas y yo decido cómo usar esas cajas de herramientas. En este caso hay una estrategia muy clara de definir iteraciones para temas muy grandes o problemas muy complejos que yo quiero resolver, ¿sí? Entonces, en resumen, mire, la arquitectura empresarial a grandes problemas, a grandes necesidades, a grandes metas de transformación, lo que me permite a mí es convertirlos en problemas pequeños y empezar a resolver problemas pequeños. Y el conjunto de resolviendo los problemas pequeños me permite a mí ya, digamos que resolver todos los problemas grandes de la entidad, ¿sí? Entonces, con ese respondo, no había contestado en ese momento esa pregunta, pero esa es la forma de abordar estos temas cuando tengo muchas aplicaciones, muchos procesos, mucha tecnología.
Listo. Evaluar, pues como todo, ¿no? Evaluar conveniencia de beneficios y costos. Pues aquí lo interesante, como ya lo había mencionado, tenemos la nube. ¿Y la nube en qué me ayuda? Ya me evita realizar grandes inversiones de infraestructura y de licencias. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es, bueno, tiene que hacer también tiene que mirar, porque la nube generalmente pues se vuelve un costo recurrente, ¿no? Entonces, también tengo que evaluar si este costo recurrente yo lo puedo costear mensualmente o anualmente, ¿sí? Pero digamos que incluso la nube nos permite a nosotros cometer errores. De pronto, en el caso de nosotros, decidimos contratar este flujo motor BPM. Y realmente ese motor BPM no era lo que nosotros buscábamos. De pronto no fuimos muy juiciosos ¿en qué? En contratar el mejor proveedor. Pues fácil, déjalo de pagar. ¿Sí? No tuvo que hacer una gran inversión, simplemente lo tuvo que probar. De pronto la organización no se adaptó a esa nueva herramienta. Pues simplemente lo dejó de pagar sin incurrir ninguna inversión, sin incurrir en ningún detrimento patrimonial. Y me voy a otra solución en la nube, ¿sí? Listo, aquí tenemos, pues obviamente ya cuando nosotros tenemos nuestro roadmap de proyecto de transformación, pues la idea es ya hacer el plan de contrataciones. Y pues aquí como último, recordemos, por qué por qué este concepto de transformación digital ya está tan, digamos, por decirlo así, tan de moda ahorita? ¿Por qué? Recordemos el caso de porque la tecnología ya está al alcance de todos. Ahorita, por ejemplo, tenemos un contexto de empresas privadas, las startups. O sea, ya cualquier persona, cualquier grupo de estudiantes con poco presupuesto puede acceder a un montón de tecnologías de última generación y con eso les permite rápidamente entregar productos y servicios innovadores, ¿sí? Entonces, fíjense que ese contexto hace que ya la tecnología esté al alcance de todos y de todos es de nosotros como entidades públicas, llámese entidad de gran tamaño o llámese entidad de pequeño tamaño, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente segmento, pero entonces, listo. Si quieren, Mónica o Mario, si tienen algunas preguntas que socialicemos en este momento, pues listo, aprovechemos el espacio, este pequeño espacio ya que tenemos. Sí, claro, Nilson. Bueno, hay algunas preguntas que están enfocadas en cómo articular arquitectura empresarial, PETI y transformación digital. No sé si quieras dar un contexto de cómo es esa sombrilla. Hay un tema interesante, sí. Fíjense que yo puedo hacer PETI con arquitectura empresarial, si me lo propongo de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hablamos de PETI, hablamos de una organización, que es el área de tecnología, ¿cierto? El área de tecnología como tal es una organización. Tiene una estrategia, tiene unos objetivos a nivel de capacidades de tecnología de información. Tiene unos procesos, tiene una información, tiene unos sistemas y unas herramientas que soportan esos procesos. Tiene una infraestructura que soporta el funcionamiento de esos sistemas y también tiene procesos o tiene políticas de uso y apropiación precisamente de sus herramientas tecnológicas para soportar sus procesos. También tiene unos temas de seguridad. O sea, cuando miramos PETI, PETI es Plan Estratégico de Tecnología de la Información. Lo que nosotros debemos mirar con arquitectura empresarial es, miremos al área de TI como una organización. Tiene metas, tiene objetivos, tiene procesos, información y todo eso. Entonces yo también puedo construir puedo construir el PETI con base en un análisis de arquitectura empresarial. Si tenemos claro qué es lo que queremos fortalecer, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, pues podemos hacer cambios en nuestros procesos, cambios en cómo construimos. Si yo tengo la capacidad de construir soluciones de software, bueno, miremos en los procesos de construcción de software, si eso se alinea a las metas que tenemos a nivel de las metas estratégicas de TI. Miremos los procesos a nivel de los mantenimientos y desarrollos de las aplicaciones.
Miremos los procesos del mantenimiento y monitoreo de la infraestructura, ¿sí? Miremos si todos esos procesos se alinean a la estrategia de TI. Miremos la información que nosotros ya gestionamos internamente en el área, ¿sí? El área propia de TI. Por ejemplo, pues el inventario de sistemas de información es información clave para el área de TI. Y eso es lo que entonces, incluso para el PETI, el tema de catálogo de sistemas de información, pues es clave, ¿sí? Miremos los sistemas que apoyan nuestro proceso de tecnologías de información. O sea, nosotros tenemos mesas de servicio, tenemos un software de mesa de servicio. Entonces, miremos si ese software que tenemos para soportar el proceso de mesa de servicio, de resolver problemas de soporte, mantenimiento, problemas de soporte, errores, defectos de las aplicaciones, es el más adecuado. Miremos si las herramientas tecnológicas para hacer monitoreo de la red es lo más adecuado para soportar los procesos de TI. Miremos todo el tema de infraestructura. O sea, ese software de mesa de servicio, ese software de todo eso, bueno, ¿en qué infraestructura corre? Mire, evaluemos si la infraestructura que nosotros tenemos y proveemos para los procesos misionales de la entidad, pues es la más adecuada. Entonces, fíjense, podemos usar arquitectura empresarial para definir, para entender los elementos organizacionales de un área de TI. Y con base en eso también podemos imprimir la foto actual, imprimir la foto objetivo y hacer cambios a nivel de procesos, cambios a nivel de sistemas, cambios a nivel de infraestructura, cambios a nivel de los procedimientos de uso y apropiación de esta tecnología que tiene TI y cambios incluso a nivel de seguridad, importantísimo. Entonces, la respuesta es sí, yo con arquitectura empresarial puedo construir planes estratégicos de tecnologías de la información. Tengo este camino o tengo el camino también que es la guía de construcción del PETI que nos da el marco de Mintic, ¿sí? Pero podemos usar los dos caminos. Si ustedes leen la guía, el resultado, lo que buscan los dos es lo mismo, ¿sí? La forma de hacerlo sí puede diferir un poco. Pero en resumen, con arquitectura empresarial puedo generar un plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Cuál era el otro punto? PETI y el otro, ¿cuál era? Construir PETI y... Transformación digital. Ah, la transformación digital. No, la arquitectura empresarial realmente es la habilitar la transformación digital. O sea, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de nuevas tendencias. No solo tecnológicas, sino tendencias tecnológicas, sino tendencias de cómo hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, la arquitectura empresarial nos habilita la adopción de esas tendencias tecnológicas. Si yo voy a abordar un proyecto de analítica avanzada para procesar datos no estructurados, ¿sí? Mire, yo quiero recoger los documentos PDFs, quiero recoger los videos, los audios, y yo quiero extraer información de todo eso y quiero analizarlo. Bueno, listo. Y resulta que ya hay una tendencia tecnológica, pues, que lo llamamos Big Data, ¿no? Y ya con una serie de elementos de arquitectura, un data lake, a través de herramientas de streaming, yo puedo obtener esos datos, almacenarlos y con herramientas de explotación coger esos datos y hacer análisis avanzados. Entonces, la arquitectura empresarial me provee herramientas para yo identificar primero los datos que yo quiero transformar, los objetivos que yo quiero perseguir. Y luego, cuando yo esté pensando en la arquitectura objetivo, pues pienso en, bueno, todo que hay disponible a nivel de transformación digital, que hay disponible a nivel de nuevos procesos para analizar esta información estructurada, qué tecnología ya pueda abordar, cómo la abordar. Entonces, la relación entre arquitectura empresarial y transformación digital es la arquitectura empresarial me lleva a mí a abordar o adoptar de manera eficiente, de manera estratégica, las nuevas tendencias tecnológicas que tenemos en el mercado, ¿sí? Esa es la relación directa, es una relación muy, muy directa. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Nilson, hay una muy interesante que le permitiría a las entidades saber cómo está su nivel en términos de adopción de la práctica de arquitectura empresarial. Nos la hace Andrés Díaz. Dice,
Así como existe un nivel de madurez para seguridad de la información, ¿tenemos un nivel de madurez para arquitectura empresarial y una herramienta para su evaluación? Sí, de hecho, ahorita, cuando hablamos del marco, el marco de arquitectura empresarial de MINTIC, recuerden que el marco nos da, eso está más adelante acá, no, eso está por acá, bueno, hablemos de esto. El marco de referencia de MINTIC nos provee un conjunto de lineamientos, de guías y lineamientos dentro de los diferentes dominios. Una de esas guías, precisamente, está en planeación de arquitectura y en planeación de arquitectura también me permite a mí medir mi capacidad de asumir o de abordar ejercicios de arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, en esa guía, pues, se identifica primero, yo debo identificar si tengo las personas con el expertise necesario, pues, para identificar esos aspectos, esos elementos organizacionales que yo debo analizar, ¿sí? Si tengo las personas que pueden analizar de una forma los procesos, puedo identificar fácilmente los sistemas de información, ya tengo un catálogo de sistemas, tengo inventariado mi sistema de información, tengo inventariado mis entidades de datos o mis entidades de información, tengo inventariado dónde están esas entidades de datos en cada uno de los sistemas. Bueno, entonces, sí, digamos que no vamos a leer de fondo, no vamos a ver de fondo qué nos dice el marco con respecto a la capacidad de arquitectura empresarial de cada entidad, pero sí hay una guía. Si hay una guía que la podemos encontrar en el documento maestro de arquitectura empresarial de MINTIC, ¿sí? Ahí podemos revisar eso. También en la política, podemos revisar la política de gobierno digital y en la política de gobierno digital también nos propone una evaluación del nivel de madurez de nosotros como para hacer ejercicios de arquitectura empresarial. Listo. ¿Hay otra pregunta? No, por ahora no tenemos más. No, señor. Listo, entonces, estrategia de abordaje de la arquitectura. Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Retomemos los elementos organizacionales que identificamos en nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro caso práctico de arquitectura empresarial. Recordemos, objetivos, metas, plan institucional, capacidad, procesos, funcionalidad, sistema, infraestructura tecnológica. Entonces, fíjense que vamos de lo general, de lo estratégico. Esto es una visión de la empresa a 10.000 pies de altura, ¿sí? Cuando yo hablo ya de procesos, de pronto ya estoy hablando a una visión de la empresa a 5.000 pies de altura. Y cuando ya hablo de sistemas de información y funcionalidad, esto ya son 2.000 pies de altura. Y si ya hablo de infraestructura tecnológica que soporte sistemas de información, pues aquí ya estoy hablando como de 500 pies de altura, ¿sí? O sea, fíjense que hay diferentes visiones, hay diferentes formas de cómo yo veo la empresa. Entre más arriba, más general yo veo la organización. Entonces, hay tres formas de abordar un ejercicio de arquitectura empresarial. Desde lo más general, desde lo más alto hasta llegar a lo más específico, pues es que es como lo ideal, ¿no? Es como el deber ser, es como lo ideal. Pero pues no todo, digamos que hacerlo de esta manera obviamente tiene sus implicaciones grandes. O tengo la otra forma y es empecemos de lo específico. Empecemos desde el punto de partida. Tal vez no es de infraestructura tecnológica, pero sí podemos empezar desde sistemas de información y las funcionalidades. Y de aquí podemos identificar infraestructura tecnológica, pero de aquí también empezamos a engranar cuáles son los procesos que soportan esas funcionalidades. Y de los procesos podemos inferir las capacidades de una organización. Y si yo ya tengo identificadas las capacidades de una organización, cuando yo esté escuchando de metas y objetivos estratégicos,
puedo identificar fácilmente de, bueno, qué capacidades debo apuntarle para llegar a esos métodos, esos objetivos, esas metas. Entonces tenemos realmente tres estrategias. Tenemos empezar de lo general a lo específico, ¿sí? Empecemos desde la estrategia y empecemos desde las capacidades y empecemos a hacer mapeo a todos los procesos que hacen realidad esas capacidades, funcionalidades, sistemas y eso. Tenemos desde lo específico a lo general. Entonces, como les había comentado, desde sistemas de información podemos llegar a inferir hasta el nivel de capacidades. De hecho, esta es muy usada. Empezar el sistema de información es muy usada porque, a diferencia, cuando yo empiezo de capacidades y empiezo a identificar los procesos, generalmente cuando yo quiero identificar o analizar un proceso, pues yo necesito escuchar la historia, ¿no? La historia de diferentes personas. Son personas a mí contándome cómo van funcionando, cómo es ese proceso, cuáles son las actividades o tareas que se van realizando en cada uno de esos procedimientos. Entonces yo voy atando cabos en esas historias, voy construyendo los procesos y voy identificando funcionalidades. Pero cuando voy a un enfoque bottom up, un enfoque desde lo específico a lo general, los sistemas de información pues no cuentan historias, los sistemas de información simplemente dicen lo que hacen. O sea, el sistema de información es la materialización como tal del proceso. Entonces, cuando yo identifico las funcionalidades que proporciona el sistema de información, aquí por lo menos yo sí voy a la fija de que es información real, información verídica, información exacta, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas de por lo menos de que varias de las entidades de pronto la aborden desde este punto de vista. Recuerden que nosotros tenemos el reto de arquitectura de sistemas de información y tenemos el producto tipo de catálogo de sistemas de información. La idea es que, mire, este puede ser el punto de partida. El punto de partida es generemos. Si no tenemos nada documentado en nuestra arquitectura empresarial, podemos empezar a documentarlo desde el catálogo de sistemas de información. Ahí vamos a identificar elementos como las funcionalidades que proveen cada uno de los sistemas de información y también algunos elementos ya un poco más técnicos que los vamos a ver más adelante en el taller que vamos a desarrollar, ¿sí? De cómo levantar el catálogo de sistemas de información. Hay otro, creo que ese no está aquí en la presentación, pero es, pues usted puede también empezar, o sea, empiece por lo general, pero también empiece al mismo tiempo por lo específico y más bien a medida que va desarrollando, va encontrando conexiones entre estos dos puntos. Entonces, por lo menos a las entidades que no tienen, pues que no disponen de una caracterización así avanzada de los procesos, que no los tienen clasificados en que estos son los misionales, estos son los de apoyo, estos son los estratégicos, estos son los de evaluación, pues que no han hecho ese ejercicio. Pues no, tienen un punto de partida. Empiecen por el tema de los sistemas de información, empiecen por las funcionalidades y empiecen, y de aquí arriba, empiecen por lo que se llaman los servicios institucionales que ustedes ofrecen a los ciudadanos o a otras entidades, ¿sí? Y hagan mapeo. Mire, esta capacidad, este servicio institucional que yo a los ciudadanos usa estas funcionalidades de los sistemas de información, ¿sí? No, no, pues no, no necesita llegar al nivel de detalle de los procesos, ¿sí? Entonces, también la idea es, depende de la situación de cada entidad, depende del contexto, depende del tamaño de cada entidad, pues una estrategia va a servir más que otra. Yo sí les recomiendo que las entidades de gran tamaño, de ya gran tamaño, de alta complejidad, empiecen por este enfoque. Enfoque que empiecen identificando meta, capacidades y de ahí empiecen a engranar todos los demás elementos de la organización. Listo. Entonces, aquí lo único que vamos a referenciar es en el ejercicio que hicimos, en el caso de estudio que hicimos. Vimos la foto, ¿cierto? Vimos la foto del estado actual de toda mi arquitectura. Misional, la estratégica, la operativa y la tecnología de información. Y vi una foto del objetivo, ¿sí? Digamos que a 4 o 5 años el objetivo va a tener
Más que la estrategia, va a tener estas capacidades fortalecidas, estos procesos, estos sistemas, esta tecnología. Vimos una foto del mapa de ruta, ¿no? Bueno, ya tenemos el plan ejecutado, tenemos planteados los proyectos y tenemos planteada la priorización para ejecutarlos. Entonces, lo que vimos en el ejercicio realmente son fotos, son como vimos cómo se transforma la organización a medida que yo voy construyendo y voy tomando decisiones en la organización. Pero no hemos hablado del proceso. O sea, una cosa es la foto y otra cosa es cómo yo llego a construir esa foto, cómo yo llego a construir esa foto objetivo, cómo yo llego a construir ese mapa de ruta. Entonces, a nosotros, o sea, ¿quién nos va a ayudar en ese proceso? Nos va a ayudar los dominios del modelo de arquitectura empresarial, los que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, como nos preguntaban anteriormente, bueno, ¿cómo evalúo la madurez de mi capacidad de arquitectura? Bueno, en el dominio de planeación hay unos lineamientos que me pueden ayudar a medir ese nivel de madurez o algunos indicadores incluso propuestos en la política de gobierno digital. Tenemos guías para levantar cómo yo debería levantar en la arquitectura misional de mi entidad, el modelo de intención, los procesos. Bueno, aquí están también toda la serie de lineamientos que me van a ayudar a levantar esa foto. También tengo lineamientos que me van a ayudar a levantar la foto de lo que son mi arquitectura de información, las entidades de datos, los componentes de información. ¿Dónde están mis datos realmente? ¿Dónde los estoy capturando? ¿En qué tecnologías se están alojando? ¿Cómo los estoy consumiendo? Bueno, hay unas guías también dentro del marco que me ayudan a levantar esa foto. Tengo una guía también de arquitectura de sistemas de información. Una de las guías, y es la que vamos a ver a continuación, es levantar el catálogo de sistemas de información. Otra es la arquitectura de solución y otras son arquitecturas de referencia. Entonces, aquí el resumen. El resumen de esta presentación es, mire, ya sabemos qué queremos, sí, qué queremos analizar de una organización. Sabemos cómo se relacionan esos elementos de la organización. Sabemos qué mejoras podemos proponer a esos elementos organizativos. Mejoras en, pueden haber nuevos elementos, puedo construir nuevas relaciones entre los elementos. Y en el proceso de hacer eso, pues ayúdense de este marco de referencia, ayúdense de todos estos lineamientos y de estas guías para construir ese proceso. De nuestra parte, ¿cuál es el objetivo de aquí en adelante, en los próximos meses? El objetivo es que los vamos a ayudar en diferentes productos de solución, catálogos, sistemas de información. Vamos a tener productos tipo para uso y apropiación. Vamos a tener productos tipo para tema de gobierno de datos, que está muy en este dominio, ¿sí? Cómo usar varios de estas guías y esos para hacer un gobierno de datos. Y también vamos a ayudar en el tema del PETI, que en el tema del PETI, como ya lo vimos, pues involucra todos estos dominios. O sea, vamos a ayudarnos en muchas guías también de estas para construir el PETI. Entonces, el mensaje para esta presentación es la guía que encontramos nosotros en el documento maestro del modelo de arquitectura empresarial, nos va a ayudar en ese proceso de levantar, analizar nuestra arquitectura y construir nuestra arquitectura objetivo y de plantear los proyectos estratégicos. También tenemos otro producto tipo muy interesante, que es el tema de la hoja de ruta, ¿no? Mapa de ruta. Cómo construir el mapa de ruta, cómo priorizar los proyectos y cómo plasmarlos en una línea de tiempo. Bueno, esto es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Vamos a apoyarlos en productos, en soluciones tipo gobierno de datos, que va a tocar el dominio de datos, el catálogo de sistemas de información, que toca el dominio de arquitectura de sistemas de información, el catálogo de servicios de infraestructura de TI. Entonces, así como tengo un catálogo de sistemas, tengo un catálogo de servicios de infraestructura, donde seguramente van a estar también muy relacionados. Tenemos la solución tipo de hoja de ruta de arquitectura, cómo conformar proyectos de transformación. Con base en los análisis que yo hice en los diferentes dominios, vamos a tener líneas de abordar gestión del cambio
y vamos a tener una solución tipo de cómo generar indicadores para disponerlos en un tablero de control y hacer mediciones de cómo va evolucionando la estrategia de TI, ¿no? Esto está muy enfocado incluso al PETI, a cómo yo mido el avance del PETI. Listo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente segmento del taller. Nos quedan 15 minutos. No sé si nos da tiempo para responder una o dos preguntas. Hay alguna o dos preguntas adicionales que nos solicitan acá, Mónica, Javier. Y también le recuerdo a todos los asistentes, por favor, los que no han diligenciado la asistencia, por favor, hacer clic en el link que está en el chat y diligenciar la asistencia. Recuerden que si hacen eso, pues acumula puntos para convertirse en líderes de transformación digital pública, ¿sí? Entonces, no tenemos más preguntas disponibles. Pues sí, hay una pregunta que de pronto pudiéramos orientar en una fase inicial, y es si la entidad es pequeña o si la entidad es grande, el abordaje del trabajo de arquitectura, ¿cómo enfocarlo? Listo, si es pequeño o grande. Devolvámonos a esta diapositiva rápidamente. Yo creo que con esta la podemos explicar. Como he recomendado en algún momento, para las entidades grandes, o sea, la estrategia de cómo abordar la arquitectura me lo dan como dos situaciones. La primera situación, sí, es el tamaño. Pero la segunda situación es, ¿para qué yo quiero desarrollar un edificio de arquitectura empresarial? En el caso del tamaño, yo recomiendo que para las entidades pequeñas, de menor magnitud, un buen punto de partida, o sea, pueden abordarlo de las dos formas. Las dos formas son válidas. Si lo ideal sería que lo abordaran desde acá, que identifiquen metas, capacidades, procesos, funcionalidades. Pero para entidades pequeñas, es muy conveniente y es muy efectivo que lo aborden desde aquí, desde sistemas de información. Recuerden, lo importante identificar esto es cómo el sistema de información va a empezar a engranar con los demás elementos. Entonces, sistemas de información proveen funcionalidades, ¿sí? Entonces, con el catálogo de sistemas de información vamos a tener sistemas, vamos a tener funcionalidades y vamos a tener otro tipo de información. Si yo ya tengo identificadas las funcionalidades de cada sistema, yo puedo identificar más fácilmente cuáles son los procesos o procedimientos que son soportados por esa funcionalidad. Y si yo no tengo documentados o clasificados mis procesos, pues no los así de forma detallada, hago un mapeo de esas funcionalidades, qué servicios institucionales apoya, ¿sí? Entonces, recuerde que los servicios institucionales, las capacidades generalmente, pues sobre todo las capacidades misionales, generalmente en las capacidades misionales yo entrego servicios institucionales. Entonces, casi que hay un mapeo directo entre servicios institucionales y funcionalidades de los sistemas de información. Entonces, para una empresa pequeña es un buen punto de partida empezar por aquí, ¿sí? Es un buen punto. Si va a empezar por objetivos, metas, capacidades, mucho mejor. Obviamente, porque yo voy casi que materializando, voy viendo cómo las capacidades que soportan esas metas, esos objetivos, se van materializando en proceso. O sea, voy viendo como la secuencia natural de cómo se atan las cosas en una organización. Pero pues, las entidades pequeñas pueden empezar desde ese punto. Las entidades de gran complejidad, pues lo ideal, sí, ahí sí recomiendo, empiecen desde los 10.000 pies de alturas y vayan bajando el nivel de procesos, funcionalidades, sistemas e infraestructura. Vamos a empezar entonces el taller producto tipo. Específicamente, piense que esta arquitectura que nosotros ya vimos y repasamos bastante en este evento, vamos a diligenciar el catálogo de sistemas de información. O sea, vamos a mirar en qué consiste este producto tipo y vamos a hacer un ejemplo de cómo lo podríamos diligenciar. Entonces, la idea es que
las entidades se suscriban al reto. Hay un reto para arquitectura de sistemas de información. Y pues empiecen a abordar ese reto con base en lo que vamos a hacer en este taller. Entonces, permítanme, voy a cambiar de pantalla. Voy a compartir el Excel que tengo acá del catálogo. Entonces, vamos a compartir este Excel. Listo. ¿Me confirman? Ya vemos el Excel en pantalla, ¿cierto? ¿Confirman, por favor? ¿Puedes confirmar, Mónica o Javier? Sí, señor. Ya se observó muy bien. Gracias. Listo. Entonces, este es el punto de partida. Empecemos a inventariar nuestras aplicaciones y empecemos a diligenciar este catálogo de sistemas de información. Este va a ser el punto, digamos que este va a ser el punto de partida. Puede ser el punto de partida para muchas entidades de empezar a construir empezar a estructurar su arquitectura empresarial. ¿Sí? Entonces, empecemos a conocer. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Entonces, el ejemplo que tenía pensado es un ejemplo de un sistema de nómina, una aplicación que me gestiona la nómina. Me gestiona la nómina de una entidad pública. Entonces, por ejemplo, puede aplicar a muchas entidades, porque obviamente el manejo de nómina, el manejo de contabilidad, pues es muy estándar. Es muy estándar en casi todas las organizaciones. Entonces, empezamos pues básicamente diligenciando en este producto tipo, pues dándole un ID. En este caso, vamos a ponerle SIS01. Tengo un problema con el teclado. SIS01, vamos a darle ID para este sistema de nómina. Nombre el sistema de información. Entonces, digamos que este se llama SISnómina. No vamos a ser tan creativos. SISnómina. Y la sigla es SNA. Listo. Descripción funcional. Fíjense, esta parte es bastante, bastante importante. Recuerde que esta parte es la que nos va a engranar los sistemas de información con los procesos y por ende más arriba con las capacidades que tiene la organización. Entonces, ¿qué hace el sistema de nómina? ¿Qué funcionalidades me proporciona a los procesos? Pues uno es liquidar la nómina, ¿cierto? De pronto no, la idea no entra tampoco en tanto detalle. De pronto este sistema también me ayuda a gestionar la información de los empleados, ¿cierto? Entonces aquí tengo los nombres, tengo datos relacionados con los funcionarios. Este sistema también me ayuda a gestionar las solicitudes de los funcionarios a nivel de vacaciones, licencias no remuneradas. Entonces, pongamos las funcionalidades. Gestionar solicitudes de licencias y gestionar solicitudes de vacaciones. Entonces, para efectos de nuestro ejercicio, vamos a dejar esas cuatro funcionalidades. Seguramente mi sistema va a tener muchas más funcionalidades, pero cuando empecemos a documentar cada una de las capacidades funcionales de las aplicaciones, pues la idea es que lo hagamos de esta forma, así, con verbo infinitivo, seguido de un sustantivo. Esto es sustantivo, recuérdese. Esta palabra sustantivo es relevante porque incluso para el análisis de la arquitectura de información, estos sustantivos van a ser nuestro punto de partida. Categoría. Entonces, tenemos misional, apoyo, direccionamiento estratégico, evaluación y mejora. Misional, pues todo lo que tiene que ver el sistema, si las funcionalidades que provee están directamente relacionadas con la misión de la entidad.
Si es de apoyo, son las que no están directamente relacionadas con la entidad, son más funciones administrativas. En este caso, la liquidación de la nómina es una categoría de apoyo porque es netamente administrativa. Fíjense que estas funciones de aquí son funciones que aplican para cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier organización, ¿sí? O sea, cualquier empresa que se respete, pues tiene que tener una función de liquidar nómina y gestionar solicitudes de licencias y vacaciones. Procesos que soporta. Entonces, en este caso, si yo no tengo documentados mis procesos, puedo también proveer servicios institucionales que soporta. En el caso de procesos, puede ser bueno, el macroproceso puede ser gestión talento humano. La capacidad es gestión de talento humano, ¿cierto? Eso es una capacidad. Pero entonces no vamos a ponerla tan genérica, sino gestión de nómina. Este puede ser el nombre del proceso. Generalmente, a veces, el nombre de los procesos se parece mucho al nombre de las capacidades, ¿cierto? En el caso de que sean sistemas de propósito misional, que soporten procesos misionales, si no tengo los procesos, el nombre de los procesos exactos, pongamos el nombre de los servicios institucionales. Los módulos, entonces, bueno, ese es un módulo, tiene el módulo de cualquiera, el módulo de liquidación. Tenemos el módulo de gestión de solicitudes empleados. Y bueno, no sé qué más módulos pueda tener este sistema. Las entradas. Aquí es importante que pongamos, no vamos a poner datos muy específicos. Aquí la idea es que pongamos lo que yo llamo entidades, o lo que llama incluso la arquitectura empresarial, entidades de información. Entidades de información, pensemos en sustantivos relevantes para mi organización, que son agrupadores de datos. Entonces, cuando empecemos en sustantivos, empecemos, por ejemplo, funcionario. Sustantivo. Contrato es otro sustantivo y está relacionado con la funcionalidad que está acá. Licencia. Solicitud licencia. La misma licencia. Ah, bueno, pues esto son solicitud licencia, es un dato de entrada, perdón. Funcionario, contrato, solicitud licencia, solicitud vacación. ¿Sí? Entonces, miremos. Esos son sustantivos. Son agrupadores de datos. O sea, aquí, fíjense que yo no estoy poniendo nombre del funcionario, identificación del funcionario. No, no estoy poniendo nada de eso. Y no genera valor poner ese tipo de datos. Pongamos entidades agrupadoras de datos y que sean sustantivos relevantes, pues relevantes para este proceso, para el proceso de nómina. Entonces tenemos funcionario, contrato, solicitud de licencia, solicitud de vacaciones. Bueno, no sé. Y las salidas. Pues tenemos autorización, licencia. Tenemos nómina liquidada. Tenemos comprobante de nómina. Tenemos comprobante de nómina y tenemos autorización vacaciones, ¿cierto? Esto muy rápidamente. El estado de esta aplicación, digamos que está activa. Tenemos análisis en desarrollo, pruebas, producción inactiva. Entonces la idea es, no, esto ya la tengo productiva. Y la versión, en esta versión, esto aplica mucho, sobre todo es cuando el software es adquirido, ¿sí? Yo tengo dos tipos de software, ¿no? Yo, software que yo desarrollo a la medida, uso un lenguaje de programación, uso un framework de programación y lo desarrollo, como en el caso de el Java, .NET, PHP.
O el otro esquema es cuando yo adquiero un software. Generalmente, si yo, generalmente los software de nómina, pues lo más común es que se adquiera, ¿cierto? Entonces, en el caso de que sea software comercial adquirido, pongo la versión adquirida. Entonces, vamos a ver ejemplo 2.5. Nos falta bastante. Tipo de desarrollo, entonces es un desarrollo externo. Tenemos el fabricante, digamos que el fabricante es, digamos que es un software pequeño de SAP. El proveedor de soporte, digamos que contraté una fábrica para que me dé soporte. Entonces pongamos, no sé, es un nombre inventado, System Solution. Siempre tienen esos nombres genéricos así. Recipiente de soporte, tenemos un contrato al 31 de diciembre. Tenemos área responsable técnico. Entonces aquí la idea es que tiene que haber un responsable. ¿Quién es el responsable del área, de la organización? Dentro de la organización, ¿quién es el responsable técnico? Entonces, Pepito Suárez. Hay un área de responsable funcional, o sea, hay dentro del área que usa, el área funcional, el área que usa el software, pues tiene que haber un responsable también funcional. Entonces, pongamos María Magdalena. Licenciamiento. Entonces, como esto es un software adquirido, aquí podemos poner, ahí tenemos tres esquemas. Entonces, aquí las licenciamientos son licencias. Tenemos cinco licencias a perpetuidad. O sea que nunca se van a acabar. Lo que se debe pagar es el soporte y mantenimiento de esas licencias. Tenemos el sistema operativo. Mire, este software corre, si corre en un servidor, corre en un servidor en un Windows Server 2012. Tenemos lenguaje de programación. Pues en caso como este es un software comercial, pues a mí no me interesa ponerle el lenguaje de programación porque yo no lo voy a modificar. Plataforma de base de datos. Esto corre en Oracle. Digamos que corre en un Oracle. Motor de base de datos. Oracle 2SE. Sistemas con lo que se integra. Este se integra con el directorio activo, que es el sistema donde están todos los usuarios de los funcionarios de la entidad. Tipos de integración. Esta es una integración. Digamos que se creó un web service para esa integración. Entonces ponemos el tipo de integración. Puede ser web service REST. También en muchos casos para directorio activo se puede con ELDA. Fortalezas. Entonces software rápido. Tiene rápido procesamiento. Sí, es muy rápido en el procesamiento, es usabilidad intuitiva. Y debilidades, entonces en debilidades podemos poner, por ejemplo, una de las comunes, es difícil de probar. Y mantenimientos evolutivos costosos, costosos y de mucho tiempo. En evolución y oportunidades de mejoramiento. En evolución y oportunidades de mejoramiento podemos poner, por ejemplo, sistema, se requiere más modo, sistema con administración de, con módulo de administración de seguridad. El tipo de intervención, la idea es que se especifique aquí. Si yo lo voy a mantener, lo voy a mejorar, lo voy a crear, marchitar o fortalecer. Pues la idea es que en un sistema de nómina yo no necesito estarlo fortaleciendo cada rato. Y documentación técnica, pues aquí pongo los diferentes manuales. Manual funcional, por ejemplo. Manual de instalación. El nombre del manual de instalación. Listo. Entonces aquí tenemos, este es un ejemplo de cómo yo puedo empezar a llenar mi inventario de catálogo de sistemas de información. En el link que les van a proveer en este momento en el chat,
pueden acceder, pueden descargar este archivo y ya pueden empezar a diligenciar su sistema, su inventario de sistemas de información de esta manera, ¿sí? La idea es que también nosotros en los diferentes talleres vamos a apoyar a las diferentes entidades en la explicación, en el diligenciamiento de este producto tipo, ¿sí? Nilson, entonces, muchas gracias. Creo que este taller ha sido de mucha ayuda por los comentarios que estamos viendo aquí en el chat. Pues tú estás en la presentación, no tienes la oportunidad de leerlos todos. Tenemos comentarios muy positivos de los participantes que nos han estado acompañando. Te quisiera invitar, por si quieres como concluir ya esta parte del taller por el tiempo, y pues también aclararle a nuestros participantes que el link de este catálogo que mencionaste, que es uno de nuestros productos tipo, queda disponible para que lo trabajen, y que en una de las futuras sesiones que vamos a hacer lo vamos a abordar con más nivel de detalle, y allí también podemos resolver las dudas que van a tener pues en la medida en que van trabajando en las entidades con este instrumento. Vale, muchas gracias, Mónica. Bueno, lo dijiste ya tú. Pueden, la idea es que descarguen en el link que está en el chat, descarguen el producto tipo, empiecen a diligenciarlo de la forma pues, que lo vieron actualmente aquí en la presentación. Quiero agradecer a todos los asistentes, a todos los representantes de cada una de las entidades distritales, departamentales y municipales. Espero que les haya servido esta presentación, les haya generado valor en cada uno de sus proyectos y en cada una de sus metas de transformación digital para todos. La invitación nuevamente, suscríbanse a los retos de arquitectura de sistemas de información y estaremos en contacto para revisar la solución tipo que ya tenemos disponibles para ustedes y para apoyarlos en esos primeros pasos que deben dar en la transformación digital. Un saludo a todos, muchas gracias por su asistencia y estaremos en contacto muy pronto para otros eventos.